Vamos ahora a los Juegos Parapanamericanos. Es que la delegación mexicana concluyó este domingo su participación en estos Juegos de Santiago 2023 con un total de 29 medallas de oro, 46 de plata, 50 de bronce, un total de 125 preseas que le permitieron terminar en el cuarto lugar del medallero general. La delegación mexicana acumuló medallas de oro en 6 disciplinas, en el paraatletismo donde ganó 12, en la para natación 11, el para taekwondo sumó 2, el bocha que también ganó 2, para tenis de mesa y el para tiro con arco ganaron una medalla cada uno, 29 en total, cuarto lugar del medallero. Aquí vamos a ver, a final de cuentas, Brasil fue el que terminó en primer lugar, este país sudamericano, 343, Estados Unidos muy lejos, 101 medallas de oro abajo, segundo con 166 en total, Colombia tercero, ya lo decíamos, México en cuarto y el quinto lugar lo completó la delegación de Argentina. México se mantiene en el top 5, aunque retrocedió un peldaño comparado con lo que sucedió hace 4 años en Lima, donde México fue tercero y ganó, de hecho, 55 medallas de oro. Pero, de cualquier manera, muy buena actuación de la delegación nacional allá en Santiago de Chile.